each other. Mommy, mommy, I'm home. You cannot keep that phone. That's from when they first invented cell phones. Works fine. It's ridiculous. They were such larger than life characters, and they lived this incredibly big Hollywood story. She'll forget. She's not 35. Beauty is that we caught Carrie and Debbie at that time where they kind of had become best friends again. I think Carrie wanted to do the film was she was so grateful and in love with her mother. Share everything with my dog. That's right. Especially the check. Far more than I ever lot of it. Entradas agotadas todo el fin de semana y también para la primera temporada. La Filarmónica del Elba se ha convertido en la obra más cara y polémica de Alemania. Un edificio de contrastes de 37 metros se levanta sobre este antiguo almacén de tabaco y cacao. Espectaculares vistas panorámicas de la ciudad, pero mejor aún, su sala principal de conciertos. 2.100 asientos y la verdadera joya del edificio, su acústica. Se pone punto y final así a un proyecto en el que hará falta mucha música que amanse al menos los ánimos. Esta es la nueva obra póstuma de la arquitecta Zaha Hadid. La estación de alta velocidad de Nápoles abrirá sus puertas este año. Con forma de serpiente se ha convertido en toda una revolución arquitectónica en el país y en la puerta sur de entrada a Italia. En Brasil despiden a uno de los grandes impulsores de la arquitectura moderna del país. Carlos Bradke utilizó el acero y el vidrio para convertirse en el gran exponente de la zona corporativa de Sao Paulo. Su gran inspiración, Frank Gehry, el arquitecto del Guggenheim de Bilbao. Este podría ser el último avistamiento de un ovni en salir a la luz. Un punto negro en el cielo con una gran estela sobrevolando la región chilena de Valparaíso. Un fenómeno para el que todavía no se ha encontrado explicación científica, por lo que ya está catalogado como objeto volador no identificado. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Yo iba a morir. Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo. El futuro de la medicina está en nuestras manos. Vas a ser la persona más famosa del planeta. ¡Tu vida no solo te pertenece a ti! Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente. El verde amarillo es el color de este año. Lo veremos en la pasarela, en la calle y en los textiles del hogar. Es un color que aporta alegría, optimismo y es perfecto para la decoración de interiores. Ilumina las estancias y es además fácil de combinar. Esta temporada el verde lo podremos acompañar de amarillos, rojos, azules, grises, negros y neutros. En pequeños detalles o en grandes espacios. Y es un acierto decantarse por los estampados, ya sean florales, geométricos o de rayas. Cualquier opción es buena con el color de moda. Some blues are sad. Some blues are glad. Dark and sad. Bright and glad. They're all blues. All this stands out because of the breadth of creativity. I mean, you've got to remember there's a huge heritage of like tailoring and Savile Row in London. And then mixed with that kind of melting pot of talent.